So last week, the Lord spoke to us concerning the story of Naaman. La semana pasada el Señor nos habló por medio de la historia de Naaman. Yeah, which is recorded in the book of 2 Kings chapter 5. Y lo encontramos en el segundo de Reyes, capítulo 5. Yeah, so it's a continuity of last week's message. Entonces hoy continuamos lo de la semana pasada. Yeah, because the Lord did not ask, he did not give me any new message. Porque también cuando pedí al Señor, él no me dio nada nuevo. Yeah. So then I asked him, Lord, what do you want to say more concerning this place? Entonces pregunté al Señor, ¿qué más quieres decir acerca de lo que ya hablamos? Then I think he revealed things to me. Y él me reveló cosas. That is why God is so wonderful. Y por powerful. Eso es que Dios es tan maravilloso y poderoso. I have read this place now. If I read it again next week, he will show me new things I have never seen before. Ahora que sí he leído de este lugar, si lo leo otra vez, otro día, él va a revelar cosas nuevas. If another person read it, he will bring another message out of it. Y si otra persona lo lee, él va a entender otra cosa de esto. That is why our God is so big, huge, big. Así es que entendemos que Dios es tan grande. He's bigger than the universe put together trillion times, trillion times, trillion times. Él es más grande que todo el universo, más tantas miles veces, yeah, así de grandes. Yeah, aleluya. Now, we said last week, the title of the message is obedient to the Lord. El título del mensaje es ser obediente al Señor. We now say if there's anything God requires for every one of us here. Si hay algo que Dios requiere de nosotros, todos nosotros aquí. Is obedient. Es que somos obedientes. Yeah. Nothing God requires from us more than that. No hay nada que Dios requiere de nosotros que esto. There's a story in the Bible. I don't want to read it. I just want to throw small things here and there from there. Hay otra historia de la Biblia que no vamos a leer, pero voy a mencionar pocas cosas. Bible says, the Lord says, there was a man who had two sons. La Biblia nos cuenta de un hombre que tenía dos hijos. He called the first son and said, son, go and walk in my vineyard, in my farm. Y él llama a un hijo diciéndole, vete a trabajar en mi finca. He said, okay, sir, but he didn't go. Y el hijo dijo, ah, sí, señor, pero no fue. Then he called the other son and said, son, go and walk in the vineyard. Y entonces llamó al otro hijo y le dijo lo mismo, vete a trabajar en mi finca. He said, no, I will not go. Y él dijo, no, no voy a ir. But Bible says later he changed his mind and went. Pero la Biblia después dice que se dio cuenta y pensó otra vez y fue a trabajar. Then the Lord now asked a question, general question. Out of these two sons, which do the will of the father? Entonces el papá o la Biblia nos pregunta, ¿cuáles de estos dos hijos hace la voluntad del papá? So the one who went. Claro que él que se fue. That one represents me and you. Él es como representante de mí y de yo de ti. Although he said I will not go at the beginning. Aunque en el principio dijo no voy a ir. Can you read anything meaning to that? Is that not our behavior? No es así que nos portamos nosotros también. Yeah. God said go and do this. He said, no, you are dragging your feet. Si Dios nos pide vete a hacer tal y tal cosa y no sé. But you went anyway. Pero de todas formas te fuiste. So that is me and you. Así somos nosotros tú y yo. We now say that disobedient is our enemy. Y decimos también que la desobediencia es nuestro enemigo. It will rob us of our blessing. Porque nos va a robar de la bendición. It will make us far, far, far away from God. Y nos va a alejar más y más de Dios. Then obedient is our friend. Pero la obediencia es nuestro amigo. Then it brings us closer, closer, closer to God. Porque nos lleva más y más cerca al Señor. Then it makes us even inherit blessings. Y así también tenemos la herencia de bendiciones. So we now say disobedience is a key. Key. Entonces obedience también hablamos que la obediencia es como una llave. Then that is what we need, the key we need to
to access all the blessing God has for us. Es la llave que necesitamos para abrir y recibir las bendiciones. Then we now say again that there was this man who almost missed a lifetime blessing. A lifetime. Y miramos a este hombre que casi perdió la bendición para toda su vida. The man has problem in his life. El hombre tenía problemas en su vida. Then obedience make almost lose what God has prepared for him. Y no ser obediente resulta que casi pierda lo que Dios tenía para él. So now let's read. Let's read the word of God. Entonces ahora leemos la palabra de Dios. For this time around, we will read Second Kings, the same Second Kings from 5:7-8. Vamos a leer Second Kings 5. Reyes, capítulo 5, versículos 7-8. So now I read. He says here, now it happened when the king of Israel read the letter that he tore his clothes and said, am I God who keep and make alive, that this man sent a message to me to heal him of a leprosy? Therefore, please consider how he seek a quarrel with me. Let me stop there. Dice de versículo 7. Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, rascó sus vestiduras y dijo, este hombre me manda a un leproso para que lo sane. ¿Acaso soy Dios para dar vida y quitarla? Creo que solo busca pelear conmigo. Now, I was asking the Lord brought me to this place. Because I have overread it last week. Porque no leímos esto la semana pasada. Yeah. And yo pregunté al Señor acerca de esto. Then he made me to see things I did not see before from this very particular place we read just now. Entonces es él me dejó ver algo de esta parte que no vi antes. Now watch. As a king of a land, a country. Mira, como rey de un país. Then this king is supposed to be a symbol of the country, symbol. Entonces este rey también debe ser como un símbolo del país. Now, what happened to this king? What happened? ¿Qué pasa con este rey? That this king, another king of Assyria, sent a letter to you. Resulta que otro rey de otro país de Asiria manda una carta a este rey aquí. For you to help. Para que tú ayudes. Then this man read the letter and got confused. Pero este rey lee la carta y queda confundido. And tore his cloth. Y rompió su ropa. I'm beginning to so. He wonders me. Y yo me confundo un poco. Why should this man read this letter and tore his clothes? ¿Cómo puede ser que lea una carta y después se rompe su ropa? As a king. Como un rey. He is supposed to be a symbol of his country, a symbol of authority. Como él debe ser un símbolo de su país y un símbolo de autoridad. Mind you, Israel is famous. Mira, Israel in miracle. Era es famoso en milagros. Israel is famous. Es famoso. Because of their God. Por su Dios, claro. So in other words, when the king heard that there is power in Israel, there is a miracle going on in Israel. Entonces, cuando el rey escucha que hay milagros, que pasan milagros en Israel. Then he didn't know what to do, rather to pass through the king as a channel. El otro rey. As a channel. El otro rey que lo sabía, no sabía otra forma sino ir por medio del rey para pasar a Israel. I want to repeat this word again. We said it last week. Yo voy a repetir algo que dijimos. You are here for a reason. Tú sí estás aquí por una razón. You might think you are here for a different reason entirely, but God has an agenda for you. Puede ser que tú tienes otra idea de por qué estás aquí, pero Dios sí tiene una razón para ti. Last week we said that we are here as Yoamua, midwife. La vez pasada hablamos acerca de que somos aquí para ser parteras. Hallelujah. So that you can be a channel. Así que podemos ser canales. Even while you are looking for your daily bread, going in your own daily bread pursuit.
Cada día como caminamos para obtener nuestra pan diario. You are a channel. De todas formas eres un canal. People may ask you about God, inquire God from you. Puede ser que la gente te preguntan a ti acerca de Dios. People might need you to explain to them about God. Puede ser que ellos necesitan que expliques a ellos algo de Dios. This man was malfunctioning as a midwife. This king was malfunctioning. Pero este rey de Israel no funcionó muy bien como partera. He's supposed to be the first, Joan Moa, the first midwife. Él debería ser la, como la primera partera. A bridge between that man and God. Alguien que podía conectar a, al otro rey y a Dios. So you are here as, what did I say? A bridge. You are here also as a bridge. Usted también está aquí por, como un puente para conectar. Hallelujah. Mm-hmm. Your lifestyle you are living. Tu forma de vivir. We bring you out. Bring you out. Te va a llevar. Yeah. To show you as a sign, we bring you out. We reveal you. Vas a ser como una señal. Vas a ser revelado a otros. Yeah. The way you speak, we bring you out. Tu forma de hablar también va a revelar quién eres tú. Be aware. People might ask you about God. La gente de pronto te preguntan a ti quién es Dios. So God has put you here as a signpost. Entonces Dios te ha puesto aquí como una señal de alguna forma. To show people the way to heaven. Para que le muestras el camino hacia el cielo. Maybe you are coming on the road. You saw a signpost and said this way to heaven. Puede ser que pase por un camino, entonces ves a uno de esos señales que yeah, dice aquí and on it. Es el cielo. Yeah, a signpost. They write on it, this is the way to heaven. Y así sabes que muestra el camino al cielo. But this man tore his clothes. Pero este rey, este hombre rompió su ropa. Let's read. Leemos, seguimos leyendo. The same place. Let's go down a little bit. Now we read the same chapter 5, 14 and 15. Vamos a leer versículo 14 y 15 en el mismo capítulo. Okay, before that, let's go down a little bit. Where we read just now? I think we read 7, right? Yeah. Okay, so let's read 8. Vamos before, a leer 8 antes. Yeah, before we go to that place. Versículo 8. We just read 7. Mm-hmm. So now let's read 8. He says, so it was when Elisha, the man of God, heard that the king of Israel had torn his clothes, that he sent to the king, saying, why do you tear your clothes? Please let him come to me, and he shall know that there's a prophet in Israel. Do you hear that? Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rascado sus vestiduras en señal de aflicción, Él le envió este mensaje. ¿Por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán. Así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Hallelujah. Amen. This man, God wanted to get glory from the king. He wanted to be him, giving him glory. Who wanted to get glory from whom? God wanted to get glory from the king who tore his clothes. Dios sí quería mostrar gloria al rey que rompió su vestido. This was an opportunity for him to showcase his God, to present his God to the other king from the other land. Sí, era oportunidad para el rey de Israel guiar al otro rey a Dios. An opportunity for him to preach Jesus, to preach God to that pagan king. Él sí tenía la oportunidad de predicar acerca de Dios al otro rey. Evil shows that he and the prophet has connection. Y también aquí vemos que el rey sí tiene conexión con el profeta. It shows that you have connection with your God. Y también nos muestra que tú tienes conexión con tu Dios. It shows that this man could have easily sent this very sick man to that prophet. Y nos muestra que este rey hubiera podido mandar al hombre enfermo al profeta. I don't get it. Yo no lo entiendo. Now, you have a prophet who can heal in your land. Mira, en tu país tú sí tienes un profeta que puede sanar.
Put yourself in that position. Ponte en la situación. You have a God who is famous in healing. Tú sí tienes un Dios que también es famoso por sanar. When you call him, he answers. Cuando tú clamas a él, él te contesta. Somebody came to inquire of you, of that God. Alguien viene a preguntarte a ti acerca de este Dios. You got angry and tore your clothes. Y entonces tú te quedas aterrorizado o con horror y así que rompes tu ropa. Who does that? ¿Quién hace así? I don't understand. Yo no lo entiendo. Mind you, he is the king of the land. He knows what is going on. His ear on the ground. Mira, él sí es el rey del país. Él sí sabe qué es lo que pasa en su país. And he knows that Elisha is famous. Y él sabe que Eliseo es famoso también. Both far and near. Desde lejos hasta muy cerca. Hallelujah. But watch. Pero mira. What separated this man from the young girl we read yesterday? We read last week. The young girl. ¿Quién se separa, o cómo se separa el rey a la muchacha de que hablamos la vez pasada? So we saw a midwife that is malfunctioning. Aquí vemos una partera que no funciona como partera de verdad. And we saw a midwife that functioned properly. Y la vez pasada miramos a una partera que funcionó muy bien. Let's read about it. Let's refresh our memory again about that young girl. Leemos otra vez acerca de la jovencita. Yeah. So let's read 2 Kings chapter 5 from verse 3. Está en versículo 3. Well, we know the circumstances by which she was brought, right? Okay, let's just read 3. Let's just read 2, sorry. 2, 3. Empezamos en 2 y leemos 3 también. Yeah. So that we may refresh our mind concerning the circumstances by which she was brought into that land. Así que también nos acordamos de las circunstancias de cómo ella fue a vivir en este país. Okay, so 5:2 I read. And the Assyrian had gone out on raid and had brought back a captive, a young girl from the land of Israel. She waited on Naaman's wife. Then 3. Then she said to her mistress, if only my master were with the prophet who is in Samaria, he would have healed him of his leprosy. En ese tiempo, los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel, y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día la muchacha le dijo a su señora, si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Okay, hallelujah. Amen. Now we don't see here, watch, two circumstances here. One, king living in freedom. Aquí vimos dos circunstancias. Un rey que vive en libertad. Living in affluence. ¿En qué? Affluence, living in prosperity. Living in prosperity. Él vive en prosperidad. Yeah. Then we see a girl, a young girl who is living as a slave. Y aquí leemos acerca de un jovencita que vive como esclavo. She doesn't have freedom. No tiene libertad. Right? She's serving. She's a servant. Ella está sirviendo. Now watch how God lifted up that young girl from what she was. Lifted her up and get glory through her. Y mira cómo Dios levantó a esta muchacha y mostró su gloria por medio de ella. Could it be that the situation you are now, where you are now, that God may get glory from it? Puede ser que la situación en que estás ahora mismo, que Dios iba a recibir gloria en tu situación. But God wanted to get glory from the king. Y Dios también quería tener gloria por medio del rey. But the king blew up the opportunity. Pero el rey perdió esta oportunidad. So God answered, okay, that's the case, I'll go down, even to the lowest, to a slave, and get glory from her. Entonces Dios dijo, entonces voy a otro lugar más bajito, más abajo, a esta muchacha que era viviendo como esclava. There you go now. Mira. Those of us who want to become king. Los que queremos ser reyes. Those of us who want to become very famous.
Los que queremos ser muy famosos. You see that when we go to that level, God will not get glory from it. Mira, cuando llegamos a este punto tan arriba, Dios no recibe gloria. Because our mind will be far away from God. In fact, the riches of this world will steal our mind away from God. Porque puede ser que las riquezas de este mundo nos roba de la presencia de Dios. But it shows me that when you are in difficulties. Pero eso también me muestra a mí que si somos en dificultades. You have nothing but your God. Y si no tienes nada sino tu Dios. You have nothing to fear. No tienes nada para sentir temor. You will not fall again because you are already down. Y no vas a caerte otra vez porque ya estás aquí abajo. Now watch how that little girl in her misery. Mira cómo la muchacha ahí en su vida tan miserable. She was able to describe God para to ella, somebody. Ella era muy hábil de describir a Dios para otra persona. The situation we are facing today. La situación en que estamos hoy. The pains. Los dolores. All the worries. Las preocupaciones. All the torment. Y las tormentas. All the up and down. Todo lo que va hacia arriba y hacia abajo. Use it to give glory to God. Utilízalo para dar gloria a Dios. Hallelujah. Let me. Amen. Now, this girl is in much trouble than you ever think. Much trouble than you ever think. Esta muchacha estaba en más problemas que se pueden imaginar. Now this young girl, they control her sleep. How many hours she need to sleep? Mira, tienen control sobre ella, cuántas horas puede dormir. She need to wake up in the morning and begin the house duty. Necesita despertarse por la mañana a empezar con el aseo de la casa. But here you are free. Pero aquí estás libre. You go to bed whenever you want. Te acuestas cuando quieras. You eat the food that your heart desires. Tú escoges la comida que quieres. But this girl, no. Pero esta muchacha, it no. Is what the mistress allow her to eat that she can eat. Es solamente cuando su dueña le deja comer que come. But it did not deter her. It did not stop her. Pero eso no la paró a ella. From sharing Jesus. Compartiendo de su Dios. So you weigh the two now. Weigh the two. Mira, podemos pesar los dos ahora. Hallelujah. So in other words, God brought you here. Entonces, en otras palabras, Dios te trajo aquí. So you can be a signpost. Así que tú puedes ser una señal. Mind you, how can you for sure? This girl was outside of her native language. Outside Mira, of her native language. Esta chica estaba fuera de donde hablaban su idioma. She's now speaking a foreign language. Ella ahora habla otro idioma. Hallelujah. Yet, in all these circumstances. Y en medio de todas estas circunstancias. If this girl could declare for God, we have no excuse. Ella this podía declarar su Dios. Yeah, declare for Jesus. Sí. Yeah, so we have no excuse. Entonces nosotros no tenemos ninguna excusa. If this girl like this now. Si la muchacha aquí en esta she was able to sell her God. Sell it. Okay. Was able to present it in a very ella beautiful form. Podía presentar al evangelio de una manera muy bonita. So God is telling us, which one should we choose? Y Dios ahora nos pregunta, ¿qué parte debemos escoger nosotros? The king? ¿La parte del rey? Who hear about he, me, I'm sick. He tore his clothes. Or the one who says, I know a God who can do it. Choose. El rey que cuando escucha a alguien que necesita sanación, entonces solamente se rompe su ropa. O otra que esa, yo sé quién te puede sanar. Hallelujah, blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre de Dios. So in other words, whether you are outside of your country, you are in a far land. Y entonces también igual, aunque estás en otro país, afuera de tu lugar. It doesn't matter. No importa. Hallelujah. So again, let's read a little bit downward. Seguimos leyendo más abajo. Hallelujah. We are still in the same king, the second king. Todavía estamos en el segundo de Reyes. Yeah, let's now read 14 and 15. Leímos versículo 14 y 15. Yeah, so let's see now what 14 says. And Bible says, so he went down a deep seven times in the Jordan, according to the saying of the man of God, and his flesh was restored like the flesh of a child, and he was clean. Then 15.
Then he returned to the man of God and all his aid. And he came and stood before him and said, indeed, now I know that there is no God in all the earth except in Israel. Now, therefore, please take a gift from your servant. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. Se pararon ante él y Naamán le dijo, ahora sé que no hay Dios en todo el mundo, excepto en Israel. Así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Now, I saw this message based on what the story, the scripture of our brother read just now, 1 Corinthians chapter 1, verse 28. Y ahora veo esta historia también comparado con la escritura de nuestro hermano aquí, primero de Corintios 1:28. That God take those seeds which we are cast away. Que Dios escoge lo que otros han tirado afuera. Watch this young girl. She was cast away. Mira, she la muchacha está más abajo. That is the lowest you can downgrade somebody to make him a slave. Hacer a alguien un esclavo es lo más abajo que puedes poner a alguien. And meanwhile, in that house, they were looking down on her, thinking nothing good will come out of her. Y en la casa de pronto pensaban que no viene nada bueno de una muchacha así. But God looked and picked her from there. Pero Dios miró a ella en su lugar y la cogió. He's showing me that those on the high position does not have solution for you. Esto también me muestra que la gente en posición muy alta no te puede ayudar. It shows to me that governor, solution will not come from them, help will not come from them, whether they are governor or king. No importa si son reyes o gobernadores, tu ayuda no viene de ellos. Whether they are princess or they are bomista, they don't have solution to our problem. No importa si son princesas o son, ¿cómo se llama? Mayor. Sí, pero bomista, mayor. Pero en español. Reyes. Okay. El alcaide. Alcaide. El alcalde. El alcalde. Sí. Yeah. So help will not come from them. De ahí tampoco tenemos nuestra ayuda. But God love to take glory from a very young small girl. Pero a Dios le gusta mucho tener gloria por medio de una muchacha chiquitita. Those ones that have been rejected. Los que otros han rechazado. See what we read just now. Mira lo que acabamos de leer. That is what God wanted. That they may know that there's no other God in all the earth. Look at what this pagan said. Y eso Let's es read lo, it que, again. Lo que Dios quiere. Que así que la gente vean que no hay otro Dios sino el Dios de Israel. Amen. Everything we have been reading, the bottom line is that they may know that there is only one God. Only one. El fin de todo esto que hemos leído es que no hay sino un Dios. Look at what this pagan said. This man said. Mira lo que dice el rey de otro país. No, he wasn't a rey, but what he said, the general. Naamán de otro. Yeah. Look what he says. Él dice. We just read just now from 2 Kings 14 and 15. Then he says here, 14 says here. Okay, 15, let me just go there. He said he returned to the man of God and all his aid and come and stood before him and he said, indeed, now I know that there is no God in all the earth except in Israel. You hear that? Después, Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. Se pararon ante él y Naamán le dijo, ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. This is exactly what God wanted. Eso era exactamente lo que Dios quería. That in your situation you can still give him glory. Que en tu situación todavía puedes dar gloria a él. That in your situation you can still cause people to worship him. Que en tu situación todavía puedes ser la causa que alguien va a glorificar a Dios. You can glorify God in wherever you are, whatever level God has placed you, you can give him glory. No importa en cuál nivel estás, puedes dar la gloria a Dios. Whether your family has driven you away, you can give him glory.
También si tu familia te han echado, puedes dar gloria a Dios. Whether you are sick in your body, you can give him glory. También si tienes alguna enfermedad, puedes glorificar a Dios. Whether you are a slave, as this young girl were, you can give him glory. También si eres esclavo, puedes dar gloria a Dios como hizo la muchacha. Whether here you have left your country under terrible circumstances. Puede ser que dejaste tu país bajo circunstancias muy feos. You can give him glory. Y todavía puedes darle gloria a él. You can show God to other people. Puedes mostrar a Dios a otra gente. You can call God and say, you can call people and say, come, I know a God that can solve this. Puedes llamar a la gente diciendo, mira, yo conozco a un Dios que puede solucionar esto. That girl has the right to be mourning and crying day and night. That girl. La muchacha de verdad tenía razón para llorar todas las noches. Why did God allow them to capture me? ¿Por qué dejaste Dios que me podían hacer cautivo aquí? Cautivo. Why did it now I am not a slave? ¿Cómo puede ser que ahora soy esclavo aquí? She had many why? We quest big question mark. Why with big question mark? Seguro que ella tenía muchas preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? But we see now that Bible did not list any complaint. Pero en la Biblia no nos cuenta de ningún quejo de ella. If she was complaining, she would have been able to boldly to describe God to another. Si ella hubiera utilizado su tiempo para quejarse, no hubiera podido mostrar a Dios a otros. Hallelujah. This is a secret. Eso es un secreto. I want us, you know, I always says, I want to shock us. I always love that word. Siempre it's coming as a shock. Que ahora les voy a dar un choque. Eso me gusta. Now, this is a shock now. Is whatsoever situation you are, whatsoever situation, wherever you are, the position you are. El choque es que no importa cuál posición tienes, en donde te encuentras. Stay there, it's just for a while. Quédate ahí un rato. Stay there, it's for a while. Solamente quedarse ahí, solamente se demora un tiempo. It could be that God is hiding you there for a while. Puede ser que Dios de verdad te está escondiendo allá por un rato. It could be that God is teaching you something you have never known before from there. Puede ser que Dios en esta posición te está enseñando algo que no hubieras podido aprender de otra forma. If a man come to the Lord Jesus, si un hombre viene al Señor Jesús, he will take you through school. Jesús te va a llevar a su escuela. Every problem you are facing is your school. Cualquier problema en que te encuentras es como tus lecciones. The more you fall, the more you know things about God that you would have never known before. Y más te caes, más vas a saber cosas de Dios que antes no. The more you fall, the more God will reveal to you things He will not have revealed to you. Y más te caes, Dios va a revelar más cosas. Now watch. After that man got healed, what will be the position of that slave girl? I'll leave you to answer the question. Mira, después de que Dios sanó a este hombre Naamán, ¿qué va a ser la posición de la muchacha de la historia? Es para ustedes para contestar. You see that? Mira. So God has elevated that young girl now. Dios ha levantado o elevado a esta chica. They will no longer be looking down on her now. Nunca jamás van a mirar hacia abajo mirándole a ella. A time will come, God will say, enough is enough. Come, my servant, and lift you up from where you are. Un tiempo va a venir donde Dios dice, mira, mi sierva, te voy a levantarte tu situación. Ahora suficiente es suficiente. Before that time, stay where you are. Pero antes que este tiempo, quédate donde estás. Keep on praising him. Y sigue alabando al Señor. Yeah. Yeah. Keep on worshiping him. Alabando y adorándole al Señor. Keep maintain your relationship with him. Y mantén tu relación con Dios. Your promotion is coming. Porque tu promoción sí va a venir. I do not know how many years that girl has been with them. Yo no sé cuántos años la muchacha ha estado con ellos. But I do not know what she has suffered.
Y no sé qué tanto ha sufrido ella. But a time came, God promoted her and lifted her up. Pero vino un tiempo que Dios la sacó de ahí y le dio promoción. Hallelujah. Mm. Am I speaking to us? Es una palabra para nosotros. This is a wonderful message. Es un mensaje maravilloso. Hallelujah. So in other words, we see that whatsoever you are passing through. Aquí vemos que no importa qué está por qué estás pasando. Take it as a school, as a lesson. Entiéndelo como una lección, una escuela. You are a student. Donde tú estás estudiando. Jesus is the lecturer. Y Jesús te está enseñando. The problem is the case study where you are studying, the subject you are studying. Y lo que estás estudiando tiene que ver con tu caso. You see that? Mira. I repeat that word. I repeat the word. Lo repito. Very important. Importante. I will stop with this. Pero ahora voy a parar con esto. Now, you are a student. Tú eres estudiante. Jesus is the lecturer. Jesús es tu profesor. Now, the problem you are facing, or your situation, or your circumstances. El problema que, en que te encuentras, o tus circunstancias. Also me, myself. También a mí mismo. Is the lessons. Is the subject. The lessons. Es lo que vas a estudiar en tus lecciones. Hallelujah. So a time will come. Entonces va a venir un tiempo. God will lift you up. Donde Dios te va a levantar. Those who are looking down on you, they will be shocked. Los que te miran así hacia abajo. Hallelujah. Te van a tener su choque. Those who says you are nobody, they will come and celebrate with you. Los que dicen que no eres nadie, van a venir a celebrar contigo. Those who has spoken evil of you, they will eat their words. Los que han hablado mal de ti van a comer sus palabras. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre de Dios. Hallelujah. I hope we are blessed.